El señor tenebroso sabe que le sirvo, Bellatrix. Pues júralo. Pronuncia el juramento inquebrantable. Veamos, Severus Snape. Juras vigilar y proteger a Draco. Y juras cumplir tú personalmente las órdenes del señor tenebroso si él fracasa. Lo juro. Oh!
¡Maldita sea! ¡Hola, Harry! ¡Hola, Ginny! Harry, te han elegido capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. Sabía que te elegirían, pero llevas todo el verano sin volar. Tienes que practicar. Vamos, señor elegido. Puedes usar mi escoba. Gracias. ¡Maldita sea! ¡Hola, Harry! ¡Hola, Ginny! Harry, te han elegido capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. Sabía que te elegirían, pero llevas todo el verano sin volar. Tienes que practicar. Vamos, señor elegido. Puedes usar mi escoba. Gracias. Thank you.
El señor tenebroso sabe que le sirvo, Bellatrix. Pues júralo. Pronuncia el juramento inquebrantable. Veamos, Severus Snape. ¿Juras vigilar y proteger a Draco? ¿Y juras cumplir tú personalmente las órdenes del señor tenebroso si él fracasa? Lo juro. ¡Maldita sea! ¡Hola, Harry! ¡Hola, Ginny! Harry, te han elegido capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. Sabía que te elegirían, pero llevas todo el verano sin volar. ¿Tienes que practicar? Vamos, señor elegido. Puedes usar mi escoba. Gracias. Quieren verte. ¿Vas a buscarlos? ¡Vamos! ¿Ron y Hermión deberían andar por aquí? ¡Te veo luego! Hace una media hora. ¿No te lo dijo Ron? Lo habría hecho, pero no me has dejado hablar. Si hubieras terminado los recados de tu madre, no habría tenido que sermonearte. Mamá quiere que nos deshagamos de estos calderos que Fred y George han dejado en el garaje. Os echaré una mano. Ese huele mucho peor que el resto. Eso es, muy bien. ¡Oh, no! Al moverlos debe de haberse removido todo. ¡Rápido! ¡Tíralos al estanque! ¡No puedes tirarlos ahí! Es mejor que lavarlos. ¿Quién sabe lo que habrán mezclado ahí dentro Fred y George? ¡Exacto! ¡Piensa en los peces!
Yo no sé qué pasa si un pez se traga un filtro de amor. ¿Vosotros sí? A lo mejor se enamoran de ti. Hermione, blup, blup, te quiero, blup, blup. Gracias, Ronald. Tú siempre tan maduro. Vamos, Harry, deshagámonos de esos calderos antes de que mamá empiece a chillar. ¡Wingardium Leviosa! ¡Ha sido genial! Ojalá pudiéramos hacerlo después de clase de pociones. Te ha salido bastante bien. ¡Genial! ¡Deshagámonos del resto! ¡Bien! Seguro que la señora Weasley no aprueba esto. ¡Genial! ¡Qué forma de... ¡Magnífico! Mamá nos habría hecho limpiarlos a mano. Aún seguiríamos fregando por Navidad. Si te hubieras molestado en aprender algún hechizo de limpieza... ¿Para qué malgastar el tiempo limpiando? Esto ha sido más divertido. ¿Por qué se escabulle Malfoy? No sé, pero por ahí se va Borkin y Barks. ¡Draco es un mortífago! Es una ceremonia de iniciación. ¿Por qué iba quien tú sabes a nombrar mortífago a ese idiota? ¿Y qué otra cosa iba a hacer Malfoy en Borkin y Barks? Lo voy a averiguar. Si uso la capa de invisibilidad, jamás sabrá que le estaba espiando. Ve tú primero. Quiero comprobar algo. ¡Petrificus Totalus! Así que estabas espiando, Potter. Sabía que había visto a alguien subir ahí. En fin. Buen viaje de vuelta a Londres, Potter. ¡Oh! ¡Hola, Harry! ¿Qué estás haciendo allá abajo? ¿Qué estabas haciendo en el suelo? Quería averiguar lo que trama Malfoy. Estoy seguro de que es un mortífago. Llevaba la capa de invisibilidad, pero me habrá visto subirme a la rejilla porta equipajes. Habrá visto tus torposoplos. ¿Mis... qué? Torposoplos. ¿Llevaba espectrogafas? Con ellas se pueden ver. Por eso te he encontrado yo. Tu cerebro tiene muchos. Ya. Vamos al castillo. Seguro que ya estamos en un lío por llegar tarde. Vale. Pero no quiero tropezarme con todo tan oscuro. Quizá deberíamos usar lumos. ¿Qué es eso? ¡Qué emocionante! ¡Un misterio! Y acabamos de volver. Vamos a cogerlo. Es un emblema. ¡Qué bonito! Me pregunto si habrá más. Vamos a averiguarlo.
Tengo otro. ¡Oh, bien hecho! Ya van tres. ¡Qué bien! ¿Podrías hacer una especie de colección? ¿Vamos al castillo? Nos estamos perdiendo el banquete. ¿Al castillo? Nos estamos perdiendo el banquete. ¡Wingardium Leviosa! ¿Estás buscando glibers maravillosos? No vas a encontrar ni uno en esta época del año. ¡Vamos al castillo! Me pregunto qué dirá Dumbledore en el discurso de este año. ¿Vamos al castillo? Nos estamos perdiendo el banquete. ¿Vamos al castillo? Nos estamos perdiendo el banquete. ¿Vamos al castillo? Nos estamos perdiendo el banquete.
Como sabéis, fuerzas oscuras tratan de introducirse a diario en el castillo. Por ese motivo, he aceptado reabrir el club de duelo este año. Y ahora, por favor... ¿Qué le ha pasado en la mano, Dumbledore? Demos la bienvenida a Horace Slughorn, que retomará su antiguo cargo de profesor de pociones. Por su parte, el cargo de maestro de defensa contra las artes oscuras lo ocupará el profesor Snape. ¡No! ¿Cómo lo permite Dumbledore con todo lo que ha hecho? Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Bueno, al menos hay algo positivo. Ese puesto está maldito, así que Snape se habrá ido para final de curso. Y personalmente, cruzaré los dedos para ver si hay otra muerte. Pensaba que estarías en clase de pociones, Potter. ¿O ya no es tu gran ambición ser Auror? Me dijeron que tenía que sacar un extraordinario en el TIMO. Eso era cuando el profesor Snape impartía la asignatura. Pero en este curso, el profesor Slughorn no tiene inconveniente en aceptar alumnos con supera las expectativas en el TIMO. ¡Estupendo! Voy para allá enseguida. Pero yo no quiero tener pociones. Se me dan fatal. No sé cómo llegar con medio castillo cerrado por los Aurores. Yo preguntaría a Nick casi decapitado. Él puede moverse sin problema. Conocerá todos los atajos. Nick sabrá cómo llegar. Nick sabrá cómo llegar. Deberíamos llamar a Nick. Él sabrá por dónde ir. Vamos a llamar a Nick casi decapitado. Nick sabrá cómo llegar. Vamos a llamar a Nick casi decapitado. Nick sabrá cómo llegar. Nick sabrá cómo llegar. ¿Harry? ¡Maldita sea! ¿Cómo estamos este curso? ¿Con ganas y dispuestos a volver a ganar la Copa de Quidditch para Gryffindor, espero? Sí, pero ahora tenemos que llegar a pociones. ¿Sabe cómo ir con tantas medidas de seguridad? Pues claro, seguidme. Será un placer seros de ayuda. Al menos este año no tenemos a Snape en pociones. ¿Qué tal será Slughorn?
Será mejor ir a pociones. 10 galeones a que McGonagall comprueba que hemos ido. ¡Wingardium Leviosa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso de ahí son emblemas? ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Cerrada.
cerrada. Potter, no me interesas. Thank you.
Vamos a pociones. Thank you.
¡Cuidado! Vamos a pociones. Wingardium Leviosa. Hola, Harry. Otro camino. Mi madre quiere que vuelva a casa. ¿Vas a ir a Walgreens? Sí, pero no quiero hablar del tema. ¿Qué?
ingeniera pociones. 10 galeones a que McGonagall comprueba que hemos ido. ¡Oh! Pero ¿y si no? ¿Y si se lo han llevado los mortífagos? Todos saben que ayudaba a los autores.
Hemos llegado, Harry. Gracias, Nick. Los de Gryffindor debemos ayudarnos. Si os veis en un aprieto y necesitáis indicaciones, consejo o información, llamadme e intentaré ayudaros. De todos los fantasmas, a Gryffindor tenía que tocarle Nick, al que ni pudieron decapitar como es debido. Nos ha traído aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wingardium Leviosa! ¡Desaparece, Potter! ¡Wingardium Leviosa! Tendré que buscar otro camino. ¡Oh! Harry, muchacho, empezaba a preocuparme. Siento el retraso, señor, y me temo que Ron y yo aún no tenemos libros. No pasa nada. Podéis coger de ahí lo que necesitéis. Empezaremos el curso con una poción sencilla. Abrid el libro y preparadme una poción agudizadora del ingenio, ¿de acuerdo? Hermione, ¿cuál es esa poción? La hicimos en cuarto curso. Tú haz lo que yo. Lilies de armadillo... Thank you.
¡Genial! Cogamos un poco de esto. ¡Esto es genial! Algunos días no me vendría mal un trago de esto. Está mal, señorita Granger. Harry, bien hecho, muchacho. Bien, ahora que estamos metidos en faena, pasemos a la cura para forúnculos. ¿Y esa cuál es? La dimos en primero, Harry. ¿Has olvidado todo lo que has repasado? Esta poción quema lo suyo, al menos durante la preparación. Pero cuidado con dejar que se caliente demasiado. Un agujero en el caldero puede resultar caro y doloroso. Muchacho.
Déjanos respirar un poco, Harry. Tú has querido. ¿Quién ha escrito una anotación? El rojo es para principiantes. Calentar la poción hasta que se vuelva rosa. Son notas de un estudiante. No puede ser el método correcto, si no lo habrían puesto en el libro. Ya, pero yo voy a probar con estas notas. Así está, venga, sigue así. ¡Ajá! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Pero Harry! ¿Rosa? Sí. Debo de... ¡No, no! La poción básica es roja, claro, pero rosa. ¡Excelente! Tienes madera de elaborador de pociones. Ahora deberíais estar preparados para algo un poco más complicado. A ver qué tal el filtro de muertos en vida. Te dije que le hicieras rosa. Señor, no nos ha dicho lo que hay en ese frasquito dorado. Ajá, lo que veis aquí es Felix Felicis, más comúnmente conocida como suerte líquida. Un solo sorbo y coronaréis con éxito todos vuestros empeños. Y eso es lo que os ofrezco hoy, un frasquito de suerte líquida para quien prepare un filtro de muertos en vida aceptable. Reunid los ingredientes y no perdáis de vista el reloj. ¡Buena suerte! ¿Te puedo chivar estas notas? No, gracias. Mis instrucciones son perfectamente válidas. Como quieras. Granos de subfósforo. ¿Perezoso? Sigue así. No está mal, señorita Granger. ¡Excelente, Harry! Es evidente que has heredado el talento de tu madre. Ella tenía muy buena mano para las pociones. En fin, aquí tienes una botella de suerte líquida. ¡Empléala bien! Caramba, Harry. ¿Has estado haciendo el Hermione y repasando este verano? No, es el libro que cogí prestado. Está lleno de notas, solo seguí las indicaciones. Buah, tú no necesitas una poción para tener suerte.
Ya podía haber cogido yo ese libro, pero no. Tuve que elegir sobre el que parece que han vomitado. ¿Harry Potter? Escucha, no va a hablar de la profecía, no va a opinar sobre el profeta y no piensa darte un autógrafo, así que largo, mequetrefe. No, estás invitado a unirte al club de duelo de Gryffindor, en el gran comedor. Ah, vale. Gracias. Lo siento. No importa. Ah, la profesora McGonagall me pidió que te dijera que hay un atajo al gran comedor detrás de ese retrato. El santo y seña es: los libros liberan. ¿Club de duelo? Seguro que eres un hacha. Todos los miembros del EDE deberíamos serlo. A ver si alguno más se anima. Puedo meterme 15 ranas de chocolate en la boca. ¿Y tú? Caramba, Harry. ¿Has estado haciendo el Hermione y repasando este verano? No, ese... el libro que cogí prestado. Está lleno de notas, solo seguí las indicaciones. Buah, tú no necesitas una poción para tener suerte. Ya podía haber cogido yo ese libro, pero no. Tuve que elegir sobre el que parece que han vomitado. ¿Harry Potter? Escucha, no va a hablar de la profecía, no va a opinar sobre el profeta y no piensa darte un autógrafo, así que largo, mequetrefe. No, estás invitado a unirte al club de duelo de Gryffindor, en el gran comedor. Ah, vale. Gracias. Lo siento. No importa. Ah, la profesora McGonagall me pidió que te dijera que hay un atajo al gran comedor detrás de ese retrato. El santo y seña es: los libros liberan. ¿Club de duelo? Seguro que eres un hacha. Todos los miembros del EDE deberíamos serlo. A ver si alguno más se anima.